consiste en en el estudio este de los líquidos. Ahora, uno tiene que reconocer que hay varios sitios, como ustedes saben, el líquido intracelular y el extracelular. Nosotros nos vamos a dedicar a ver lo que se llama el extracelular. Y dentro del extracelular está lo de los vasos sanguíneos, o sea, en el interior de los vasos sanguíneos. Por eso están ustedes viendo aquí, en esta imagen, todo lo que es el sistema vascular, ¿no? Aquí está representado por las ramas simplemente de las coronarias, de lo que es el corazón, y después estas ramas muy grandes que van dividiéndose y sirven para la irrigación de todos los órganos. A la larga sirve para eso esto. Ahora, este famoso líquido, que es rama de la cardiología, ¿ya? Que se especializa en el estudio del movimiento o dinámica de la sangre, porque eso es lo que vamos a hacer. No tanto de las células, sino de los líquidos y sus componentes no formes, o sea, no células, ¿ya? Que están dentro del vaso sanguíneo, de las arterias y venas. Así que esta parte, ¿no? Es importantísimo porque la función que tienen las células, lo que las células representan en el organismo, depende muchísimo de la integridad de la circulación sanguínea. Y por lo tanto, de ese movimiento de los líquidos que se llama homeostasia. Por lo tanto, esta homeostasia hídrica, depende de tres elementos básicos: de las paredes vasculares, de la presión intravascular y de la osmolaridad. Y aquí lo vamos a ver en esta gráfica. Esto es una pared de un vaso sanguíneo, ¿ya? Totalmente liso, parejo en la superficie interna, y esta es la presión que va a ejercer la sangre a las paredes de ese vaso sanguíneo. Cuando el corazón empuja o presiona o hace el movimiento de impulsar la sangre hacia los vasos sanguíneos, la punta de ese vaso sanguíneo es esta, en esta forma, donde la parte central es el que está más lejos, es el que va más rápido, comparado con los que están rozando con la pared del vaso sanguíneo, que es el más lento, porque ahí cae una resistencia. La pared del vaso sanguíneo es una resistencia. Por lo tanto, la velocidad máxima es acá, en el centro. Si uno lo corta transversalmente, se ve así, como un bulbo, donde la velocidad es igual a cero en la parte más externa. Y esta es la velocidad máxima. ¿Correcto? Ese es uno, y el otro, si ustedes se dan cuenta, es estas líneas concéntricas, esas las capas con que la sangre viaja dentro del vaso sanguíneo. Son en forma de un fluido concéntrico. ¿Correcto? Así que eso les ayuda para decir de que la pared del vaso sanguíneo es parte del componente del movimiento del líquido, ¿no? En forma parabólica, como dice acá. Aquí abajo están viendo una fórmula, que es una fórmula que todo el mundo lo conoce, ¿ya? Es una fórmula donde la fuerza de la sangre con que viaja depende de la presión arterial menos la presión venosa sobre la resistencia periférica, ¿ya? Entonces esa fuerza se puede medir. Aquí abajo están viendo ustedes un capilar, que es diferente totalmente a una arteria. Capilar. Donde la presión capilar, que es este de acá, hace que la sangre, ¿no? O que la presión de esa sangre es hacia afuera. Empuja la pared, como acá se ve, presión hidrostática.
¿Ya? En cambio, el pi aquí significa presión coloide osmótica, o sea, que jala, ¿ya?, el líquido hacia el interior, ya acá, hacia el interior del vaso sanguíneo. Con estas dos presiones es el que se mantiene el líquido dentro del vaso sanguíneo. ¿Ya? Ahora, la presión acá intersticial, que es este de aquí, teóricamente es el que jala, ¿no?, el líquido hacia la parte externa, pero eso es mínimo. Eso es muy mínimo. Y la presión intersticial del líquido, o sea, en el espacio fuera del vaso sanguíneo, también es mínimo. Lo que cuenta son estos. O sea, aquí presión coloide osmótica y acá presión hidrostática. En el medio, ¿ya?, es esto, una cosa muy mínima, que es a nivel capilar, ¿correcto? Y este es el sistema vascular de los vasos linfáticos, que va, ustedes saben, corre por todo el cuerpo, que no tiene una presión grande, no, al contrario, la presión para que entre el líquido hacia los vasos sanguíneos es a partir de la presión del líquido a nivel intersticial y va a empujar hacia la luz de este vaso linfático. No tiene mucha fuerza. Y ahí está. Es un ejemplo que siempre les pongo. Por la arteria, la presión hidrostática que ejerce el líquido para que el líquido salga fuera del vaso sanguíneo, ¿no?, tiene que salir así, tiene que ser así, tiene que salir hacia el espacio intersticial, es 14 mililitros por minuto. Pero la presión osmótica hace que 12 mililitros se metan otra vez al sistema venoso. Y hay 2 mililitros, ¿no?, que por la fuerza de la presión intersticial se va a meter al linfático. De tal modo de que los 14 que salieron se han repartido para meterse otra vez a los vasos sanguíneos y no quede nada en este espacio, en este famoso espacio intersticial. Eso es lo que sucede. Normalmente es así. ¿Correcto? De tal modo de que el líquido extracelular, como ven, es una cantidad. El líquido intracelular es otra cantidad. Aproximadamente un 33% del líquido se está dentro de las células. ¿Ya? Y el resto, ¿no?, el intersticial más o menos son 12%. Y el resto, dentro de los vasos sanguíneos, más o menos es un 10% que compromete también incluido el plasma. Porque ahí están las proteínas, minerales y una serie de cosas. Entonces, la patología más interesante, más importante que ustedes deben entender es el edema. ¿Ya? ¿Qué es el edema? Ahí como su nombre lo dice, acumulación de líquido intravascular en el espacio intersticial. No debe haber. El espacio intersticial simplemente es una pasada, es un pasaje, un camino muy temporal de los líquidos porque tiene que ponerse en las localizaciones que debería normalmente estar. Y la localización dentro de lo que estamos estudiando son los espacios intravasculares. Pero el aumento de la presión hidrostática con la reducción de la presión coloide osmótica, que ya sabemos para qué sirve, altera ese equilibrio, lo distorsiona.
Por lo tanto, esa distorsión, ese equilibrio entre presión hidrostática y presión osmótica, ya, ese equilibrio se rompe en el edema, se distorsiona en el edema. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? Mayor cantidad de salida de líquido de los vasos sanguíneos hacia el espacio intersticial. Ese es a la larga el edema. ¿Ya? Por lo tanto, esa extravasación de líquido desde los vasos, ¿ya?, depende cómo es la condición. Por ejemplo, acá están viendo ustedes un tobillo donde está hinchado, muy hinchado. Este es un hueco que se produjo debido a que el médico tiene que comprobar que efectivamente ese tobillo está hinchado. Se ve, lógico, pero tiene que comprobar. ¿Cómo lo comprueba? Bueno, presiona el dedo pulgar y va a notar que se va a hundir y deja esta huella. Ah, dice, sí, es un edema. Es un líquido que está fuera de los vasos sanguíneos. ¿Correcto? Acá abajo, miren este típico, la huella de la media. No debe haber una huella de media, por si acaso, en una persona normal, ya, que no tenga edema, no debe haber. Pero aquí está dejando. ¿Qué quiere decir? De que se ha hundido fácil con el elástico de la media. Y además ha hecho presión acá con el dedo. Quiere decir que hay edema. ¿Ya? Ese es la característica clínica. Extravasación del líquido desde los vasos sanguíneos. Puede ser de dos tipos. Rico en proteínas o pobre en proteínas. O no tener proteínas. Eso me imagino que ya se los han enseñado. Que es un trasudado y que es un exudado. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué ha sucedido en estos casos? Que hay un aumento de la presión hidrostática producida por una reducción, por ejemplo, en que la sangre está sucediendo una falla en el retorno venoso, o sea, problema de vena. Está sucediendo que hay un remanso y hay una presión intravascular, de tal modo que esa presión intravascular está produciendo salida del líquido hacia el espacio extravascular. ¿No? Por ejemplo, eso podría suceder y hay causas para ello. No estamos estudiando las causas, estamos estudiando las consecuencias de alguna cosa que está sucediendo, de alguna enfermedad de fondo que está sucediendo, que está haciendo que se produzca el edema. O puede que de repente haya una disminución de la presión coloidosmótica, o sea, presión osmótica, ¿ya?, de tal modo de que, como no hay tanta presión osmótica dentro del vaso sanguíneo, el líquido se va a ir fuera de ese vaso, se va al espacio extravascular y produce el edema. Por ejemplo, cuando hay una falla en la producción de proteínas, normalmente que debe haber dentro del líquido, dentro del vaso sanguíneo, por ejemplo. O el otro problema que de repente sucede en este caso, aquí sabemos que de repente es un problema ¿de qué? De pérdida de líquido, se ha ido hacia el espacio extravascular, por un golpe, o sea, proceso inflamatorio, por ejemplo. O de repente no solamente está acá, en el tobillo, sino se va en toda la pierna. Problema de retorno venoso, podría ser eso. O de repente hay un problema de que no hay tanta presión intraosmótica, o sea, no hay tanta presión osmótica dentro del vaso sanguíneo y está saliendo el líquido. O de repente lo que está sucediendo es que el linfático, que a pesar de ser solamente 2 mililitros, poquita cantidad de líquido maneja los vasos linfáticos, pero suficiente con que si hay un problema obstructivo, esos 2 mililitros se va a ir encharcando y llenando y llenando y no va a poder mover ese líquido y va a haber mayor presión dentro de ese vaso linfático y no va a jalar hacia el vaso y se va a quedar dentro del espacio intersticial.
¿Vieron? Hay varias situaciones. Otro, por ejemplo, una situación en la cual la proteína está correcta, los vasos linfáticos están bien, pero que resulta que de repente lo que está sucediendo es que hay demasiado líquido dentro del organismo, mucho más líquido de lo normal. ¿Qué quiere decir eso? Que está habiendo retención de líquido en el cuerpo. Eso habrán escuchado. Esa mayor retención es porque está sucediendo alguna falla en el manejo del líquido dentro del organismo. No hablo del intracelular, hablo del intravascular. ¿Ya? Y tiene una patología, una causa de eso. Y el otro, el último, es porque la pared de los vasos sanguíneos están dañados. La pared del vaso sanguíneo es muy, muy lábil. ¿En qué parte? ¿En la arteria grande, la aorta, la arteria mediana, la arteria pequeña o los capilares? En los capilares. Es el más fácil, en la cual se puede dañar por alguna razón un capilar y fácilmente deja pasar o deja salir el líquido desde la luz hacia el intersticio. ¿Ya? Aquí están viendo varios ejemplos que va a suceder, que van a ver. Esta es la piel, acá está el epitelio escamoso y aquí está la dermis lleno de líquido. Estos espacios claros que ven acá es porque es líquido, ¿ya? Agua. Y miren cómo está todo laxo. En esta figura de la derecha, igual. La colágena se ha disecado. Entre espacio a espacio, entre la colágena se está en esos espacios donde es líquido. El líquido produce, ocupa espacio, no es que produzca, ocupa espacio. Por lo tanto, todo se distiende, todo se distiende. Aquí ven un vaso sanguíneo lleno de matiz. Este, por ejemplo, es una radiografía simple, donde en emergencia ven una cosa así, llega un paciente que está muy enfermo, que a la justa se está respirando, tiene 80 años, y le toman una radiografía y ven esto. Opacidad total de los pulmones. Dice, acá hay edema pulmonar. Y esto es los alveolos, ¿ustedes se acuerdan en histología? Este es el septo pulmonar. Y aquí está el espacio alveolar. Este espacio alveolar debería tener este color, que es aire. Pero vean que aquí esta cosa rosada es el plasma que se salió hacia el espacio alveolar. ¿De dónde? De los capilares. ¿Y dónde están los capilares aquí? En los septos pulmonares. ¿Ya? Entonces, ¿eso produce qué? Edema. Es un edema. Esto se llama edema pulmonar. Bien, entonces, como una especie de resumen. Aumento de la presión. Ah, por si acaso, antes que me olvide, viendo esta imagen me he acordado. Todo lo que estoy leyendo, no, todo no. 90%, por decir. O 85%, ya, lo mínimo, 85% de lo que estoy leyendo, de lo que estoy enseñándoles, está en Robbins. Así que Robbins es un libro de cabecera. Y hay un 15% que está mezclado con Robbins y otras cosas más, que para eso están aquí, para escuchar. ¿Correcto? Entonces, compaginan las dos cosas. Y eso ya les habrán dicho también. Aumento de la presión hidrostática, por ejemplo, hay un problema de dificultad del retorno venoso. ¿Cuáles son las causas? Aquí están las causas. Hay un problema de dilatación arteriolar. Aquí están las causas. Dilatación arteriolar capilar, digamos así. Una reducción de la presión osmótica dentro del plasma. Aquí están las causas, que sería una hipoproteína.
un problema de obstrucción de los linfáticos, como les decía, aquí están. Estas son las causas. Un problema de mayor cantidad de líquido dentro del cuerpo. ¿Por qué? Por una retención de sodio. Y ustedes saben que el sodio jala agua. Y aquí están las causas. Y problema de inflamación. La inflamación puede ser local, ese golpe en el tobillo que se produce una inflamación y salida de líquido hacia esa área local intersticial. Típico de la inflamación que ustedes, me imagino, ya se lo habrán aprendido de memoria y con lógica. Las dos cosas. Porque no solamente es memoria. Tiene que haber proceso de deducción de todo eso. Y aquí está. Puede ser local o puede ser un problema generalizado. ¿No? Aquí vamos a ver ejemplos. ¿De qué? Por ejemplo, esto. Este es un hemitórax, ¿no es cierto? El lado derecho. Este es el lado izquierdo. Acá está la silueta cardíaca. Dentro de este hemitórax, aquí está el pulmón. ¿Eh? ¿Es normal? No, no es normal. Este pulmón debería estar ocupando todo este espacio. ¿Pero qué ha sucedido? Que este espacio se ha llenado de líquido. ¿Qué quiere decir entonces? Que todos los espacios que hay en el cuerpo simplemente son extensiones del espacio intersticial. Por ejemplo, acá. Este es un espacio pleural que debe ser poquito, nada, porque tiene que haber un frote entre la pleura visceral y la parietal. Ese espacio que es el que sirve de frote, de deslizamiento normal del pulmón, ese es el espacio pleural. Es virtual, no se ve. ¿Ya? Pero hay situaciones de enfermedades que se llena de líquido, y aquí está. Eso se llama hidrotórax. ¿Ya? Hidrotórax, porque se está llenando de líquido. Cuando se llena de otra cosa, tiene su propio nombre. Si es sangre, hematotórax, hemotórax, hemotórax. Si es pus, piotórax, y así sucesivamente. Puede ser bilateral o puede ser en un solo lado. Y lo que ha sucedido es que al pobre pulmón lo ha colapsado y lo ha dejado ahí hasta el fondo, se ha pegado al ilio. Ese pulmón no sirve para respirar. Este otro es un pulmón que ya lo vimos. Es brillante, turgente, con peso aumentado. Tiene que saber el tamaño, el peso de un pulmón normal. ¿Por qué? Porque se ha llenado de líquido. ¿Dónde se llena? En el espacio pleural, como vimos en la figura anterior. Aquí, miren la diferencia entre esta pierna y esta otra. Esto está edematizado totalmente. Esto se ve en enfermedades por obstrucción de linfáticos. No es de la noche a la mañana. Muy largo aliento. Este otro es un cerebro donde la flecha que están señalando es una línea, un surco virtual. Eso no debe de haber. ¿Por qué? Porque está tan edematizado, tan lleno de líquido en el parénquima cerebral, que está tratando de salir por el agujero magno y está empujando a esto, que es el bulbo. Y en este sitio está acá los núcleos que sirven para el movimiento del corazón y del pulmón. De tal modo de que si hay una presión sobre eso, va a haber presión sobre esto y puede haber un paro por estimulación de esos centros cardiopulmonares que están localizados en el bulbo. Por eso es peligrosísimo que un paciente tenga edema cerebral. Bien, entonces, una falla cardíaca va a producir edema, como se ve acá, porque hay una mayor presión hidrostática en los capilares, líquido va a salir,
va a haber una disminución del flujo renal, evidentemente no está llegando sangre a los riñones, por lo tanto va a haber una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto va a producir una retención de sodio y evidentemente si se retiene sodio se retiene agua, falla renal, y un aumento de presión de presión de volumen dentro de los vasos para ver mayor presión hidrostática y por lo tanto edema. Cuando hay un problema de malnutrición, no va a haber síntesis de proteínas por el hígado y la proteína más importante es la albúmina, o va a haber una pérdida cantidades de albúmina porque hay un problema de síndrome nefrótico, una falla en el riñón, y va a haber una disminución de albúmina en el plasma. Esto hace que disminuya la presión osmótica dentro del vaso sanguíneo y por lo tanto salida de líquido que se llama edema. Todo llega a lo mismo. Otro concepto que tienen que aprender. Vamos a estudiar ahora puros conceptos. Hiperemia, congestión. ¿Qué significa? Aumento de volumen de sangre en un tejido. ¿Ya? Hiperemia es un proceso muy rápido, no se ve fácilmente. En cambio, congestión es un proceso pasivo que sí es más lento y se puede identificar más fácilmente. Ambos, edema y congestión, se ven en todos los órganos, ¿ya? Parece que estuviera un tejido hemorrágico, pero no lo está, simplemente está con congestión, porque los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, especialmente en el área venosa, se nota que están llenos de líquido. Pero más que líquido, que también se ve junto con eso, porque no puede haber solo una cosa, todo es... Estamos haciendo la separación por cuestiones didácticas, pero todo está unido. En este caso, la congestión es un fenómeno de identificación de los hematíes en ese sitio, juntamente con el líquido. Y por eso uno puede identificar hiperemia y congestión. Acá, vamos a ver estos ejemplos. Ustedes tienen aquí el esquema. Aquí está una muestra, que es el hígado. Cuando hay una fuerza importante, ¿ya? Por ejemplo, en un ejercicio, que es una condición normal, ¿ya? La sangre va a fluir muy fuerte por los vasos sanguíneos, especialmente por el área arteriolar o arterial, donde están los hematíes oxigenados, ¿no es cierto? Eso saben ustedes. Y va a entregar ese oxígeno, esos capilares, hacia las células en los elementos más finos del sistema circulatorio. Lo entrega y en la célula devuelve que el CO2, el anhídrido carbónico. ¿Quién lo va a tener en la sangre? El hematí. Entonces, el hematí deja oxígeno y recoge el CO2. El CO2 ya no es rojo, es azul, y justo en el medio, donde es la entrega y salida de esos dos elementos químicos, va a el CO2 ser llevado por los hematíes hacia el corazón. Esta es la parte venosa, por todo el sistema venoso. Eso es lo normal. Así debe ser. Justo en el medio hace el intercambio. Pero ¿qué resulta? De que una inflamación, por ejemplo, o un golpe de calor, o una inflamación, ¿no? Que va a haber una gran cantidad de sangre que va a llegar a esos sitios y va a sobrepasar
la parte central, de tal modo de que lo va a encharcar de oxígeno, pero no va a sobrepasar a la cantidad de CO2 que también está siendo entregado, evidentemente, va a ser entregado en el sistema venoso, pero se nota que el sistema venoso también tiene oxígeno, tiene hematíes con oxígeno. O sea, hay una gran demanda de hematíes con oxígeno que ha sobrepasado a la parte del área venosa. Esa es una hiperemia. No es frecuente ver esto, es muy poquito, en cortos, en tiempos muy cortos, muy rápido se puede ver esto. En cambio, este otro es mucho más frecuente, el último, donde está la congestión. Que significa de que la sangre arterial, donde está llevando el oxígeno, a la justa, de repente unos cuantos va a llegar hasta el área donde va a entregar el oxígeno, pero ya desde acá hay cantidad de hematíes con CO2, cantidades. ¿Por qué? Porque aquí en algún sitio está produciendo una falla en la salida del líquido y de los hematíes, ¿no?, que tienen el CO2. Obstrucción local, insuficiencia cardíaca, es un problema de flujo de salida que está disminuyendo. ¿Ya? Ese es el asunto, ese es el problema. ¿Ya? Entonces, cuando esto sucede, por ejemplo, a nivel hepático, se dice congestión hepática, como se ve acá. Hígado grande, distendido, rojo, prominente, con peso más de lo normal. Cuando se ve en el pulmón, congestión pulmonar. ¿Ya? Cuando se ve, ¿dónde? En el vaso, como órgano me refiero, congestión esplénica. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Tal modo de que ese tejido congestionado, ¿ya?, adopta un color azul, rojizo, como ven ahí, ¿no?, acá, ¿ya? Eso es lo que se le llama cianosis, en el término clínico, porque los hematíes están ahí, están estáticos, no han podido, han dejado el oxígeno, pero están llenos de CO2, ¿ya? O sea, hemoglobina desoxigenada, llamada también. Entonces, es eso de los dos tipos, congestión. Ahora, hay dos, congestión, por ejemplo, el hígado, congestión aguda, congestión crónica. Pulmón, congestión pulmonar agudo, congestión pulmonar crónica. Y así, todos los órganos. Estoy diciendo de los dos más importantes que hay que acordarse. Porque una cosa es aguda y otra cosa es crónica. Y eso depende del tiempo, ¿no es cierto? Eso ya ustedes deben haberlo revisado y estudiado. Por eso en el hígado, por ejemplo, el término de congestión crónica sí existe, pero es preferible llamarlo congestión pasiva crónica, porque es pasivo, es lento y va haciéndose eso. En el pulmón, congestión pasiva crónica de pulmón. Sí, también se puede utilizar así, aunque la mayoría siempre llama, normalmente llaman congestión pulmonar crónica. Y así, depende del órgano que está siendo comprometido. ¿Correcto? Acá, el hígado, muy nítido. ¿Eh? Los sinusoides llenos de hematíes, congestión hepática. Puede ser aguda, sí, si es que comenzó a aparecer muy rápidamente en el transcurso de unos días, horas o días, no más que eso. Aquí, en este lado derecho, esta es la vena central y alrededor ha desaparecido los hepatocitos, porque se han muerto. ¿Por qué se han muerto? Porque no llegó el oxígeno. ¿Por qué no llegó el oxígeno? Porque ha habido mayor presión
Y en sistema venoso, que no ha dejado pasar el oxígeno y se han muerto los hepatocitos. Esto es a nivel de la zona pericentrolobulillar. ¿Ya? O sea, a nivel de la vena central. Cuando esto progresa con el tiempo, ¿ya? ¿Qué va a suceder? Puede que se recuperen muchos hepatocitos, pero va a haber otra zona donde se va a meter el fibroblasto y producir lo que está aquí abajo. Esto se llama cirrosis cardíaca. Estos azules son las bandas de tejido fibroso que se ha producido debido a que ha habido muerte, como acá de hepatocitos. Se han recuperado, pero la fibrosis ha aparecido y ha hecho estos puentes. ¿Ya? Es así. Ya volvimos a ver esto otra vez, edema pulmonar, ¿eh? Edema pulmonar. Aquí hay cantidad de capilares muy abiertos dentro del septo alveolar. Quiere decir que hay congestión capilar, ¿ya? Congestión capilar. E inclusive algunos hematíes están ya dentro del espacio alveolar, que esa es otra condición. Aquí, o pulmón, aquí arriba se nota que está más rojo que aquí abajo. Cuestión de sutilezas, hay que saber distinguir todo eso. Quiere decir que acá hay más congestión que en la parte de abajo. Aquí, a la derecha, ven ustedes los alveolos, los septos alveolares llenos de hematíes. ¿Dónde están? No están en el aire, están dentro de los vasos sanguíneos, dentro de los capilares. Por eso están dibujando los septos todavía. Pero ya hay algunos que están afuera. Aquí, dentro de ese mismo pulmón, ¿eh? Hay más células dentro de los espacios alveolares. ¿Por qué? Porque ha habido cantidad de salida de los líquidos. Junto con la salida de los líquidos, en algún momento puede aparecer mayor cantidad de elementos celulares. Pero no siempre. Pero ahí están. ¿Ya? Porque ha habido mayor presión y han salido inclusive hasta las células. Y este último, esto de acá, es un capilar que está en un sitio de inflamación. ¿Qué cosa está sucediendo en este capilar? Vean ustedes los leucocitos polimorfonucleares que están pegándose al endotelio. La sangre está al medio, congestión. Estos capilares, estos polimorfonucleares, están haciendo la fase de migración con rodamiento y adherencia hacia los ligandos de los endotelios para irse hacia dónde, hacia la parte extravascular, aquí. Este es el espacio intersticial. Esa es la forma como se moviliza en la inflamación, eso ustedes ya lo saben. Pero aquí, en estos sitios, hay un par de hematíes. Aquí está, ¿eh? Reconocen que hay un par de hematíes. Ustedes saben que un proceso de inflamación también puede haber hemorragia, aunque sea con unos cuantos hematíes. Entonces, esta salida de líquido o de hematíes hacia el espacio intersticial, eso se llama hemorragia. Tiene que haber salida de los vasos sanguíneos. Pérdida de sangre de los vasos. Por definición, van a tener que aprender varias cosas, varios tipos de hemorragia. Simplemente por su característica macroscópica. Cuando digo macroscópico es porque con el ojo uno está viendo, aunque sea con ayuda de una lupa. ¿Ya? Por ejemplo, aquí, hemorragia ya sabemos, ya les dije. Pero púrpura también es una forma de hemorragia. Petequia es una forma de hemorragia.
Hemotórax es una forma de hemorragia, ya le dije. Equimosis es una forma de hemorragia. Hemoptisis es una forma de hemorragia. Hematomesis, melena, epistaxis, hemartrosis, metrorragia, hematoquesia, melena ya le dije, ¿no? Púrpura, hematoma, o sea, son muchas formas de hemorragia. Todos son hemorragias. Lo que sí, esa es una tarea de ustedes, tienen que aprender, ya, por definición y aprendérselo de memoria, qué cosa significa cada una de estas cosas. Porque con eso es, el médico es así, el médico tiene que saber, cuando ve una lesión rojiza, ya, mayor de 3 milímetros, le va a decir, ah, esa es una púrpura. Pero si ve que es entre 1 a 2 milímetros, no llegó a 3, eso dice, ah, esa es una petequia. O cuando es una mayor de 1 a 2 centímetros, ah, esa es una equimosis. Pero cuando es una cosa larga, grande, de 10, 15, 20 centímetros, no, eso no es. ¿Ya? Eso es, de repente es un hematoma, de repente digo, pero la definición de equimosis ahí está. ¿Ya? Hemotórax, porque se llenó de líquido, de sangre, ese espacio intersticial, ¿no? Que es el espacio pleural, ¿no? Y se llenó de sangre, eso se llama hemotórax. Si se llena de sangre a nivel de la cavidad peritoneal, porque ese es un espacio también, tiene su nombre. Cuando se llena el espacio pericárdico, tiene su nombre. Depende del sitio donde es, donde se llenó de sangre. Se llenó de sangre la articulación, tiene su nombre. Hemartrosis, por ejemplo, ¿no? Y así. Ahora, ¿cuál es la etiología de esto? Hay varias opciones ahí, dependiendo. Si lo dividimos en que solamente es local o puede ser sistémico. Si es local, bueno, puede ser por un problema traumático, puede que haya, se haya roto un vaso sanguíneo en esa parte por un traumatismo, una cortada, o puede ser por un proceso infeccioso en ese sitio. O porque creció un cáncer ahí y estás haciendo sangrado, solo local. Pero de repente es un problema sistémico, por ejemplo, en la sepsis. O en el problema de la coagulación. ¿No? Y así. Son varios ejemplos, ¿eh? Puntos. Muchos puntos donde en el hígado. De sangre, no, podríamos llamarlo de repente que hay cantidad de congestión en los sitios centrolobulillares, como se ve aquí. Pero puede haber hemorragia también, eso sí. Hemorragia centrolobulillar se llamaría así. Aquí, miren esto. Este es un corte de un intestino. Donde están viendo muchos puntos pequeñitos, 1 o 2 milímetros. ¿Cómo se llama eso? Petequias. Petequia en la mucosa intestinal. Y por si acaso tiene sus. O sea, estoy diciendo esta cosa porque tienen etiologías dependiendo, ¿no? Porque esta es la morfología o una respuesta de por un agente etiológico determinado. Aquí, abajo. Miren. Este es sangre, coágulos. ¿Dónde están? Dentro del riñón, este es el riñón. Lo han cortado como un pan y se está viendo uno de los lados.
una de las caras. Pero aquí esta cantidad de sangre que está afuera está en el espacio perirrenal, en la grasa perirrenal. Esto se llama un hematoma perirrenal. Sangre coleccionada con coágulos en ese sitio. Esto. Sangre dentro de la luz del intestino. Cantidad de coágulos. Coágulos y sangrado parece que hubiera por acá. Ese petequi que han visto ustedes a nivel de la mucosa intestinal, que son pequeños foquitos de sangrado, cuando es en cantidades se puede ver así. Hemorragia intestinal. Aquí, ya les dije, hemartrosis, hemotórax. Hemotórax, hemoperitoneo decía si es que fuera a nivel abdominal. Este es en tórax. Este es un hemotórax. ¿Correcto? Ahí, ¿qué es? Este es un riñón. Hemorragia de la parénquima renal. Casi no tiene nombre propio. Es simplemente una hemorragia en el parénquima renal. Estos son dos suprarrenales. Cantidad de hemorragia. Como ven acá. ¿Ya? Esto puede ser un hematoma, pero ya pues cuando sale, que es una definición, ¿no es cierto? Que es parte de lo que es la definición de hemorragia. Acá está más localizado y puede ser más difuso. ¿Ya? Estos son en niños que tienen sepsis. Esto, por ejemplo, es un estómago que al momento de hacer la autopsia se encontró que tenía una úlcera, que es esto, y dentro de la úlcera una zona mucho más profunda con un coágulo metido ahí. ¿Ya? En un caso en el cual se ve cantidades de sangre dentro de la cavidad peritoneal. ¿No es cierto? Hemoperitoneo. ¿Qué pasó? Que esta úlcera se perforó y se llenó de sangre. Acá está. Coágulos llenos de sangre dentro de la cavidad. Esto, les decía, equimosis. Acá mismo puede haber petequias también, ¿sí? Chiquititos. Acá, púrpura y así. ¿Correcto? Aquí, por ejemplo, este de abajo es un corte del corazón, donde todo esto está hemorragia dentro del miocardio. Es hemorragia. Y así. Hemorragia dentro de esto porque está fuera del vaso sanguíneo. Ya lo vimos, ya vieron esto. Aquí, dentro del parénquima, múltiples focos de pequeños puntos de hemorragia, tipo petequio púrpura, que podría ser de esos dos tamaños. Va a producir edema cerebral acá, a nivel de la protuberancia. Esto, un hematoma o una hemorragia, más que hematoma, llamarlo a este hemorragia intraparenquimal. No tenemos un nombre preciso, pero preferiría llamarlo hemorragia intraparenquimal porque se ha coleccionado la sangre ahí. Y este otro, un tremendo coágulo sanguíneo entre el hueso y la meninges. O sea, esto es lo que se llama un hematoma subdural. ¿Ya? Que es peligroso, peligrosísimo, porque va a producirle después hipertensión endocrinal, porque hay una masa que está presionando al cerebro debido a que no hay forma de que salga, porque el hueso es el hueso, ¿no? Es duro de cambiar. Esto, estamos en la base del cerebro. Ha habido una hemorragia,
severa, aquí hay restos de coágulo. Pacientes en estas condiciones fallecen, son de autopsias. Una gran cantidad de hemorragia, igual acá. Cantidad de hemorragia con pérdida y con necrosis de tejido. Esto es un caso en el cual se rompió un vaso sanguíneo y se produce una hemorragia subaracnoidea, así se llama, generalmente por problemas vasculares de defecto congénito, o puede ser por una arteriosclerosis, que eso ya lo vamos a ver después, a qué se llama eso. Y este otro es traumatismo. Ustedes saben que este es la parte posterior. Acá está la protuberancia, el bulbo, y este es el cerebelo. ¿Qué ha sucedido? Que este se cayó de un tercer piso, se golpeó el cerebelo y por efecto de rebote, toda esta parte anterior, la zona frontal, se chocó con el hueso frontal y se lesionó totalmente. Bien, entonces, ¿qué es hemorragia? Como ven ahí, varias causas. Destrucción ística, septicemia, sepsis, en otra palabra, el proceso infeccioso, sistémico, y lesión del endotelio. Todo eso va a producir una liberación de factores, especialmente del tisular, que va a producir trombosis microvascular diseminada, así se le llama. Va a activarse el sistema de coagulación con agregación plaquetaria. Va a haber activación de la fibrinolisis, proteolisis, en fin, una serie de causas para producir después hemorragia. Y acá también con que haya trombosis, microtrombosis, va a haber hemorragia. No, va a haber oclusión vascular, va a haber problema de falta de oxígeno y destrucción y muerte de las células. Y acá, un consumo de plaquetas, o sea, ahí hay un problema a nivel del sistema de coagulación que se está consumiendo y no hay tanta cantidad de plaquetas para mantener la coagulación, para mantener en orden la pérdida de sangre. Otro concepto, hemostasia y trombosis. ¿Qué es hemostasia? Es un proceso, o varios procesos, mejor así. ¿Para qué sirve esos procesos? De esta hemostasia me refiero. Para mantener la sangre en estado líquido, que no se coagule, y para estar preparado, para estar listo, inmediato, a que cuando se necesite un tapón a una pérdida de pared de vaso sanguíneo, inmediatamente se tape eso, ¿ya? Porque eso se llama tapón hemostático. Entonces, hay fases en esto, en este proceso de lo que es hemostasia y trombosis. Claro, todo eso sucede porque hay un problema de alteración y de lesión del vaso, que el problema más serio es la hemorragia, ¿no es cierto? Porque se va a salir la sangre por ahí y eso es lo que hay que evitar. ¿Ya? Entonces, hay varios factores que están metidos en esto. Pero, esto es un proceso rápido, ya, rápido, violento, digamos así. Va a producirse en la primera fase de que, hagamos el ejemplo, ustedes a propósito llegan a su casa ahora, se agarran un cuchillo, un bisturí o lo que fuera, algo filudo, y se cortan el dedo. Experimento. ¿Qué va a suceder en la primera etapa?
una primera fase que se llama vasoconstricción. Pero ya se lesionó el endotelio. Esta lesión del endotelio va a estimular ¿a quién? A un elemento básico del sistema de la coagulación, que es el factor tisular. Y después va a aparecer otro elemento del sistema de la coagulación, que es la plasmina. ¿Todo para qué? Para tener ese famoso tapón hemostático. Que eso es lo normal, por si acaso. Eso sucede normalmente. ¿Ya? Pero la palabra trombosis ya es otra cosa. ¿Ya? Es una inadecuada activación de los procesos hemostáticos normales. O sea, es formar un tapón por las puras alverjas. Es anormal, no es normal. Y por lo tanto, ¿qué forma un coágulo sanguíneo? Porque a la larga, un tapón hemostático es un coágulo sanguíneo, pero tiene una función. En cambio, la trombosis no. La trombosis ya es patológico. Entonces, uno se pregunta, ¿en cualquier momento va a haber trombosis? Claro que sí. ¿Depende de qué? De tres factores. Si está dañada la pared del vaso, si hay una anomalía o una activación anormal, mejor así, de las plaquetas, o si hay un estímulo para que se produzca la famosa cascada de la coagulación. Esto es lo normal. Está en Robbins, ¿no? Acá, vasoconstricción. Se cortaron e inmediatamente hay un problema de acción refleja. No es un problema, es una respuesta de acto reflejo. ¿Para qué? Para tapar esa ruptura que hay en el vaso. Esos segundos. Por eso cuando uno se corta, inmediatamente ahí al segundo no sale sangre, porque es el acto reflejo. Pero lamentablemente eso no dura. Pero eso va a servir para la liberación de endotelinas, ¿no? Que es el causante de la vasoconstricción, del acto reflejo. Y va a aparecer la matriz extracelular, que es el colágeno que se liberó. Esos dos, la matriz extracelular estimulada, que ya más que estimulada está liberada, está siendo identificada, porque aquí está el factor de von Willebrand, que a la larga es la colágena, ¿ya? Va a servir para que lleguen las plaquetas y se comiencen a pegar ahí, porque son estimuladas ahí. Las plaquetas estas comienzan a liberar gránulos, ADP, tromboxanos y una serie de factores ahí. ¿Ya? Y va a comenzar a haber lo que se llama el reclutamiento de las plaquetas. Inmediatamente a eso comienza a aparecer, ¿ya?, la expresión del complejo fosfolípido, ¿ya?, la activación de la trombina, la polimerización de la fibrina, para que sea este como un cemento y tape muy bien ese hueco. Tapa bien el hueco, pero eso no se va a quedar así. Acá al final están viendo ustedes un montículo donde ha sido atrapado neutrófilos, hematíes, ¿no? Y es un montículo. Eso no está bien, eso debe de desaparecer. Eso fue el componente hemostático normal. Pero inmediatamente el endotelio comienza ya a recuperarse y a proliferar y a tapar este hueco. Pero juntamente en ese momento comienza a haber liberación ¿de qué? Del T4
TPA, que es la fibrinolisis, la tromboglobulina, ya evita que haya mayor cantidad de plaquetas que se van a estar adhiriendo, ya no, ya impide que eso sea. Y esos elementos comienzan a aparecer para que después comience ya no a seguir habiendo ese tapón, sino a desaparecer. Entonces, aquí este es del libro, muy, muy nítido. ¿Quién inhibe la trombosis? Un endotelio limpio, bien hecho, dañado, sin lesiones. ¿Quién favorece la trombosis? El daño del endotelio. Así de simple. Que estimula la adhesión plaquetaria, estimula el von Willebrand y todo lo que ya dijimos. Entonces, el endotelio es la base. Es absolutamente importante saber del endotelio. Y ahí está. Cantidad de endotelio en el corazón, todas las cavidades, toda la pared está cubierta por endotelio en el corazón. Los vasos sanguíneos, todos tienen endotelio. Esta es la parte venosa y esta es la parte arteriolar. Aquí está en el microscopio electrónico como la parte arteriolar tiene el endotelio y aquí está la fibra elástica. Disculpe, entonces, ¿cómo se ve el puntero? Entonces, este endotelio, todo está bien, ¿no? Me imagino. No, disculpe, este la decía que no se ve su puntero. De antes se mostraba, pero ahora no. Ahí está. Gracias. Ya. Este endotelio, que está acá, produce elementos bioquímicos, ¿no? Transmisores, y también recibe estímulos para que se active. Pero lo más interesante de esto es que para que haya un flujo laminar, como vimos en la primera fotos que les mostré, las primeras imágenes, el endotelio tiene que estar totalmente sano. El factor de estimulación de crecimiento endotelial es básico para que se mantenga este endotelio en orden. ¿Ya? No tiene en la superficie elementos que va a ser adherencias y no va a ser trombogénico. No, así no es. Un endotelio no tiene esas cosas. Cuando es estimulado, sí. Pero si no, no. Es normal. ¿Quién va a haber procesos de estimulación? Flujo turbulento, hipertensión, citoquinas, complementos, bacterias, productos de bacterias, lípidos, hipoxia, acidosis, virus, el humo del cigarro, miren, cantidades. Todos esos van a producirle algo al endotelio que le va a cambiar la vida. Es así. Va a producir elementos, expresiones de procoagulantes, adhesión de moléculas, factores proinflamatorios. A la expresión de quimioquinas, citoquinas, factores de crecimiento están alterados. ¿Ya? O sea, el estado de actividad del endotelio, ¿ya?, está en respuesta a todos los estímulos que va a tener. ¿Ya? Es así. La agregación plaquetaria es una de las cosas más interesantes que ustedes están, que debería ser, que debería reconocerse. Evidentemente, uno se tendría que preguntar aquí,
¿Quiénes impiden que haya agregación plaquetaria? Inhibidores de la agregación plaquetaria. Ya dijimos, endotelio normal. Prostaciclinas, ¿ya?, que son producidas por los endotelios. El óxido nítrico, que dilata los vasos sanguíneos para que el flujo sanguíneo sea normal, sea flujo cuando se le necesite, produce el óxido nítrico. ¿Ya? Pero hay otros elementos que inhiben la actividad antitrombínica, que produce, que puede ser estimulado para que las plaquetas se eviten que se peguen, ¿ya? Está la tromomodulina, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la fibrinólisis, o sea, que se destruya la fibrina, es producida por el endotelio, ¿no? Secreta el activador del plasminógeno, que genera la plasmina. Esta plasmina lisa la fibrina e impide el crecimiento del coágulo. ¿Quién lo produce eso? El endotelio. ¿Ya? Miren lo interesante del endotelio. Lo de las plaquetas. Antes de terminar eso, tenía que decirles esa parte. Las plaquetas es otro elemento, ya, que es importantísimo en los tapones hemostáticos, pero que también puede dañarse, puede alterarse, en fin, una serie de cosas. Pero produce los ADP, los tromboxanos, amplifican la agregación. El tapón hemostático primario que debe de haber, eso es totalmente reversible, ¿ya? Pero cuando se forma un tapón hemostático secundario, ¿ya?, porque se ha concentrado, hay mayor cantidad de plaquetas, ¿ya?, la trombina está pegada ahí, el fibrinógeno que está ahí atrapado, ese es mucho más difícil y ese es irreversible, por ejemplo, ¿no? Ese es el problema que uno tiene que identificar en estas cosas. Los factores de la coagulación, ustedes ya conocen estas imágenes, están metidas de las clases o los cursos anteriores. Pero lo interesante es que la coagulación, ¿no?, es una especie de conversión enzimática secuencial, es una cascada, ¿no?, que se sintetizan localmente. El principal elemento que es el iniciador está en el sitio de la lesión del endotelio, ¿no?, y en la etapa final de la coagulación está la trombina, que convierte el fibrinógeno en fibrina, como ya dijimos, ¿no? Esta coagulación normalmente está restringida a sitios de lesiones vasculares, evidentemente ahí es el problema, por eso es importantísimo saber las lesiones vasculares. Esta activación enzimática está limitada a eso, a las superficies de fosfolípidos, que está proporcionada por plaquetas o endotelios activados. El fosfolípido está ahí, cerca al endotelio, pero como está normal el endotelio, no hay mayor problema. Pero cuando se activa, produce esta superficie de fosfolípidos. Hay inhibidores circulantes de los factores de coagulación, por ejemplo, la antitrombina 3, siempre está dando vueltas, ¿ya?, que son muy parecidas a la heparina. Ustedes saben que la heparina es un elemento que es un anticoagulante, ¿ya?, y está sobre la superficie de los endotelios. Es una especie digamos así, de vigilante, de controlador de la superficie y de la calidad de la superficie del vaso, ¿ya?, esta antitrombina 3. La expresión de las tromomodulinas, que se produce dentro de las células endoteliales normales, puede unirse a la trombina
y los convierte en anticoagulante. ¿Ya? La trombomodulina, por ejemplo, eso es importantísimo. ¿Ya? Y evidentemente la activación de las vías fibrinolíticas, ¿no?, para que se destruya la fibrina dentro de la malla que se forma en el tapón, para que ya se evite y se disgregue, desaparezca ese famoso tapón cuando el endotelio ya se reparó. Porque no puede haber ese tapón hemostático permanentemente. Eso ya no se llama tapón hemostático, eso se llama trombosis. Hay una entidad que se llama coagulación intravascular diseminada. Le he puesto los sinónimos, las siglas. Coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es? Es una complicación que se produce por una cantidad de agentes, de desórdenes. Y es porque se activó en forma sistémica, en forma general, ya, el sistema de la coagulación. De tal forma que se produce trombos. Mejor llamarlo microtrombos. A lo largo de toda lo que es la circulación pequeña, o llamada también microcirculación. ¿Quiénes causan eso? Una destrucción masiva de tejido. ¿Dónde está la? Acá está el. Destrucción masiva de tejido. Sepsis. Lesión del endotelio. ¿Qué va a producir? Factores liberadores, ¿no? Va a producir agregación plaquetaria. Todo esto va a producir una microtrombosis generalizada, ¿ya?, de la microvasculatura. Va a producir, por lo tanto, ese mismo mecanismo, la activación de la plasmina, va a activar la fibrinolisis, ¿ya? Va a haber restos de fibrina que inhiben inhibición de la trombina. Hay agregación de plaquetas y la polimerización de la fibrina. Lo va a activar. Va a activarse. El problema está en qué. En que si hay una inhibición de la trombina, hay agregación, inhibición de las plaquetas o agregación de plaquetas y hay polimerización de la fibrina, cuando se necesite esto, no va a suceder, no va a aparecer y hay daño del endotelio, va a producir sangrado. ¿Ya? Igual aquí, como le llaman acá, la protólisis de los factores de la coagulación, o sea, del tapón. Se va a destruir el tapón y va a producir sangrado. La oclusión vascular es de los vasos muy pequeñitos. ¿Ya? ¿Qué sucede? Que cuando un capilar tiene una microtrombosis, el hematíe que debería pasar por esa luz normalmente no va a poder hacerlo porque está ese microtrombo. Y por lo tanto, por la presión que hay, ese hematíe va a romperse, va a fracturarse, va a destruirse. Va a fragmentarse, mejor llamarlo así. Y eso es lo que se llama la anemia hemolítica microangiopática. Porque el problema está en que se va a destruir ese hematíe y ya no va a haber hematíes. Y si no hay hematíes, no hay oxígeno. Y el problema es eso, anemia. ¿Ya? Hemolítica por la destrucción del hematíe. Y es a nivel de los pequeños vasos. ¿Qué va a producir eso? Daño, o va a haber un problema isquémico, o sea, no va a haber
oxígeno en las células y en los órganos, y a la vez esta formación de trombosis diseminada por todo lado va a consumir factores de la coagulación y de las plaquetas, y cuando se necesite ya no va a haber. ¿Y qué es lo que va a al final llegar? Sangrado. Todo por esa cuestión. Rápidamente. Estos son problemas congénitos o genéticos, no congénitos, genéticos, porque viene ya heredado por alguna falla, o puede ser de novo también. En este caso, por ejemplo, deficiencia de una trombastemia de Glasmon, ¿es por qué? Porque este complejo no hay, se perdió, desapareció y por lo tanto no se va a producir esa unión de plaquetas, ¿no? Porque no hay estos factores, estos receptores, para que se unan ya, estas plaquetas. Por lo tanto, no se va a formar un buen tapón, que hay hemorragia. Deficiencia de Bernard-Zuller. Este es otro receptor dentro de las plaquetas. ¿Para qué sirve? Para unirse al factor del von Willebrand. Si es que no hay este receptor en la plaqueta, nunca se va a formar un tapón, porque no hay un anclaje. ¿Ya? Esa ancla no hay. Y por lo tanto, hay sangrado. Y el otro, que es el más frecuente de todos estos tres, es la deficiencia del factor de von Willebrand, que se llama enfermedad de von Willebrand, porque no hay este factor. Y por lo tanto, nunca va a engancharse el coágulo, el tapón, en el sitio que debería, porque no hay forma de que lo reconozca. ¿Ya? Entonces, un trombo, como ven ahí, formación de masa sólida constituida por elementos de la sangre en la luz o el vaso sanguíneo. ¿Correcto? Produce lo que antes dijimos, una trombosis o lesión del endotelio, flujo sanguíneo anormal o una hipercoagulabilidad. Acá es un ejemplo muy nítido de esta aorta que está totalmente dañada. Al principio le dije, el vaso sanguíneo tiene que ser liso, totalmente liso, para que la sangre vaya en forma laminar y concéntrica y viaje normalmente. Si no hay eso, es porque la superficie de la arteria está dañada, como esto, úlceras. Úlceras. ¿Y qué va a producir eso? Turbulencia. Entonces, la triada, que se le llama también triada de Birkhoff, eso está en el libro, para la formación de la trombosis puede haber lesión endotelial por una serie de razones, ya lo dijimos, puede haber un flujo sanguíneo anormal, como ya dijimos, la turbulencia por estas lesiones a nivel de la superficie interna del vaso, o puede ser porque la sangre está yendo tan lento en el sistema venoso, tan lento, que la ectasia produce trombosis. ¿Ya? Y el otro es la hipercoagulabilidad de la sangre, por una serie de factores que puede haber, tanto primarios como secundarios. Un problema de hipercoagulabilidad es la ectasia, otra vez vuelvo a repetir con eso. Los trombos tienen una característica muy interesante, ¿no? Que van a desaparecer, eso ya lo vimos en el tapón hemostático también. ¿Ya? Y pueden producir esta trombosis daños en los órganos, ¿por qué?
porque no deja pasar la sangre, o porque ese coágulo, ese tapón, ese coágulo sanguíneo, ¿no?, puede viajar y taparse y tapar la luz del vaso en uno donde es más delgada la luz, o sea, donde el perímetro del vaso es más pequeño, más corto. Morfología del trombo. Evolución. Morfología. Aparece en cualquier sistema, en cualquier parte del sistema cardiovascular. Puede variar de forma y tamaño. ¿Ya? Y se acuerdan, los trombos que se producen en las arterias o en el corazón, la mayoría de las veces es por daño del endotelio, por no decir todos. Cuando hay un trombo que aparece en el área venosa, generalmente es porque la sangre está yendo tan lento o se quedó estancado, y esa es la ectasia. Y ahí se produce un trombo. Siempre el trombo está fijado a la pared del vaso. Siempre. ¿Ya? Y lógicamente crece en dirección a la dirección donde corre la sangre. Cuando este trombo se forma en un corazón o en una arteria, se identifica unas líneas muy famosas que se llaman las líneas de sangre. Eso lo vamos a ver. Por definición, eso hay que aprendérselo, los trombos murales normalmente, se producen en el corazón o en la aorta. Ahora, los trombos arteriales, ¿no?, suelen ser oclusivos, bien firmemente adheridos, ¿no?, son de color grisáceo, no son rojos, y son friables. Eso se les llama trombos de precipitación. O sea, en otras palabras, no tienen mucho hematía. En cambio, los trombos venosos se ocluyen, son oclusivos, ¿no?, pero casi siempre son oclusivos, casi siempre tapan, pero son de color rojo. Y son los llamados trombos de coagulación. ¿Por qué? Porque están atrapados cantidades de hematías. La coagulación intravascular diseminada, esa que vimos en antes, ya, eso se escapa de lo que es esta morfología del trombo, porque esos son de la microcirculación. Y ahí sí tiene una extensa actividad o extensa activación de la trombina. Ahora, este trombo puede propagarse. Esa es la evolución del trombo. Se puede propagar. Puede embolizar. ¿Qué significa embolizar? Migrar de un sitio a otro. O puede disolverse. La fibrinolisis es muy poderosa y lo disuelve. ¿Correcto? Pero a la vez también hay otro que se llama la organización del trombo. Se organiza el trombo. Y en la organización aparece una palabra que se llama la recanalización de ese trombo organizado. ¿Qué significa? De que ese coágulo que está tapando comienza a ver pequeñas formaciones de capilares que van a cruzar de un lado a otro, para que la sangre pase de un lado a otro, como una especie de compensación o de tratar de solucionar el problema, pero en realidad no ayuda tanto. Pero ahí está. Ahora, un trombo no puede evolucionar, por ejemplo, complicarse, ¿ya?, porque dentro del trombo puede haber una bacteria. ¿Ya? Y crecer esa bacteria dentro de ese coágulo como un medio de cultivo. En el sitio donde está pegado ese trombo, va a comenzar a debilitar
y a lesionar y a destruir esa zona de la pared de del vaso sanguíneo, que puede ser una arteria o una vena. Y a eso se le llama un aneurisma micótico, esa zona de la lesión por esa bacteria se va a dilatar, se va a hacer como un chupo, porque ya esa zona está dañada. Eso se llama aneurisma micótico. Varios ejemplos. Trombo acá, en la cavidad ventricular, se formó. Aquí, está bien organizado. Esta es una aorta donde se ve acá un tremendo trombo, bien firmemente adherido, igual acá, en este de acá, que es la aorta. Entonces, rápidamente, estas líneas que ven aquí es la línea de sangre. ¿Qué son? Fibrina. Es simplemente líneas de fibrina. Se reconoce porque se puede ver ahí, en estos sitios. Este. Aquí está la pared del vaso y miren una línea muy finita. Muy fina. Aquí no está adherido, pero acá sí. Por eso te digo, todo trombo está firmemente adherido a la pared del vaso. Esto es rojo, ¿correcto? O sea, podríamos llamarlo que este es un trombo venoso. ¿Ya? Pero, ¿qué resulta? De que los trombos se organizan, como ya dijimos, dentro de la evolución. Y aquí se están organizando. Acá había, todo era coágulo. Pero aquí ya cambió, porque hay elementos primitivos, células madre, que comienzan a transformarse y producir fibroblastos en cantidad, y aquí inclusive con recanalización. Pero sigue siendo un trombo. ¿Por qué? Porque está firmemente pegado al vaso y está ocluyendo la luz. Y aquí abajo el ejemplo más característico de un trombo venoso, que es al nivel de la arteria, de la vena ilíaca, se tapó, ¿ya? Pero va a haber este proceso evolutivo, estos cambios que suceden en este tronco. ¿Puede resolverse totalmente? Sí, miren, como que no hubiera habido nada en un tiempo determinado. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que hizo un émbolo, una embolia, tal modo que se propagó este trombo, no todo, un pedacito, suficiente un pedacito, para llegar al pulmón. Lo otro es que prácticamente se resolvió, pero quedó un pedazo, se organizó. Ya. El vaso ya no es normal, ya no, porque ahí acá hay una obstrucción parcial, pero hay. O el otro es que se organice y haya recanalización. Es lo que les decía. Comienza a haber como especie de perforaciones, pero no es suficiente para resolver el problema. Ejemplos, miren, un trombo. Fue así, gris, pero se llenó de matías. Pero este es el principal, trombo arterial. Este. Rojo, totalmente rojo, y acá hay una válvula, trombovenoso, bien adherido acá. Igual acá, totalmente adherido, y acá está el trombo, que se está organizando. Vean ya cosas rosadas. ¿Ya? ¿Están viendo, no? A veces el puntero se me va, ya. A ver, finalmente esto, para terminar. Flebotrombosis y tromboflebitis. La causa principal de la flebotrombosis es la ectasia, eso ya lo dijimos. Tromboflebitis, como su nombre lo indica, es un proceso inflamatorio que generalmente es infeccioso, la inflamación de la pared. El tamaño del trombo, del primer trombo. En la flebotrombosis es pequeño y poco a poco va agrandándose. En la tromboflebitis es un solo tamaño, por eso ponen ahí que es grande. El tamaño del trombo propagado, o sea, del fragmento que se separó, son grandes y poco anclados.
Bueno, generalmente es así, pero pueden ser pequeñitos también, pueden ser bastante pequeñitos también, pero la otra opción es que sean grandes y muy fáciles de romperse, por eso dice poco anclado. En cambio, en la tromboflebitis, sí, son así pequeñísimos, muy pequeños, pero este sí tiene que es bien anclado, que es muy difícil de que se rompa, que se propague. Pero cuando lo hacen, lo hacen. Y generalmente son pequeñitos. ¿Ya? Émbolos, que es el fragmento propagado. A eso se le llama émbolo. Comunes y masivos y estériles. O sea, en la flebotrombosis es fácil que se rompa un pedazo y se propague. A eso se llama émbolo. Y puede haber cantidades. Son estériles porque no hay nada. En cambio, en la tromboflebitis, estos émbolos son pocos, pequeños, como ya dijimos, no es fácil que se rompa, y a veces tienen gérmenes. O sea que el germen lo propaga, como que hemos visto muchas veces. La localización de la flebotrombosis, ya ustedes deduzcan extremidades inferiores, por ectasia generalmente, y fallas a nivel de la válvula de las venas. Y el otro, la tromboflebitis, es en cualquier sitio. Por ejemplo, es en los brazos, los miembros superiores. ¿Ya? Eso es lo que más hemos visto, las tromboflebitis de los miembros superiores. La clínica, bueno, es sencillo, en la flebotrombosis es silente, no hay dolor, no hay molestias. Al principio, siempre tiene que ser así evolutivo, esto no es la clínica, es que siempre va a ser así silente, no. Estos pueden complicarse y pueden ser tan grandes que hacen una gran obstrucción y va a haber edema, va a haber molestias y todas esas cosas. Pero eso es en la evolución. Al principio no, no pasa nada. No se siente, no duele. En cambio, la tromboflebitis, como su nombre lo dice, es un proceso inflamatorio. Y ustedes saben que dentro de los criterios para decir inflamación, ¿qué hay? Dolor. Y esa es una inflamación aguda. Miren eso. Y acá terminamos. Vamos a continuar la próxima semana. ¿Eh? Eso ya saben qué es. Muy bien, ahí se acabó. Nos vemos la próxima semana entonces para continuar con el otro capítulo. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Muchas gracias.